Bueno, en la línea telefónica, Adolfo Ponce de la Garza, analista político. ¿Cómo estás, Fito? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes, Arnoldo, a ti y a todos los que atienden el segmento y el programa. Pues Preocupado, preocupado, Arnoldo. tienes voz de profeta, man, porque tú nos avisaste que se iba a poner muy difícil, muy complicado el tema de la revisión del contrato de la basura, y esta semana fue particularmente crítica en eso. Y sobre todo por las decisiones que están y la manera en la que está actuando el ayuntamiento y el presidente municipal, ¿no? Ayer provocaron el que el ayuntamiento votara para solicitar una prórroga para lo que es una línea ya o una deadline que se le conoce de 15 días y que son inamovibles porque pues están marcados por el tribunal y así lo es. Entonces, una prórroga pues señala de que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y dos, ¿por qué piden que la vote el ayuntamiento cuando el representante legal del ayuntamiento, de la administración, es el síndico número dos? Y está en sus facultades el que él solicite una prórroga en caso de que lo hubiese o en caso de que ¿El síndico 2 es Carlos Medina o Luis Ernesto Ayala? el 2, si mal no recuerdo, es Luis Ernesto Ayala. Ahorita casi seguro es Luis Ernesto Ayala. Si fuera Medina, se tendría que excusar. Se tendría que excusar, entonces no puede. Entonces, creo que están pretendiendo jugar un poquito al engabanado, al pretender inmiscuir en una decisión a todos los miembros del cabildo, a los síndicos y regidores, que nada tienen que andar haciendo votando este tipo de iniciativas, que no les van a dar, digo, es visiblemente se las van a negar la solicitud por improcedente, y dos, no tienen nada que andar haciendo, o sea, no son ni competencias siquiera. Entonces creo que la medida era, pues vamos a juntarlos a todos para poder ahora sí hacerlos copartícipes de la derrota, ¿no? O copartícipes de la negación, o sea, todos fuimos y a todos nos lo negaron. No fue un hecho aislado a iniciativa propia del secretario del ayuntamiento, del presidente, con la anuencia, lógicamente, del segundo síndico. Esto no, nos está demostrando que no tienen una estrategia definida, lo que platicábamos la semana pasada, de qué es lo que van a hacer con el asunto de la basura y, sobre todo, que tengan la capacidad de poder analizar el tema y resolver en tiempo y forma. O sea, no lo tienen y lo estamos viendo, ¿verdad? Por eso es la preocupación, Armando. Bueno, parece ser que el tema de fondo es que no nomás quieren reponer el fallo, sino reponer completa la licitación, pero creo que la sentencia no alcanza para tanto, ¿no? La sentencia no da, lo explicamos la semana pasada claramente, ¿no? La sentencia es repones el fallo, es quiere decir con los actores, con las condiciones que ya se tenían en ese momento y los que habían pasado la última evaluación. Entonces, no todos cumplieron, no todos son viables y no todos en este momento quizá estén interesados en participar otra vez, pero por ahí va la sentencia. O sea, las bases están bien hechas, así lo dictaminaron en otro juicio y no se ha podido establecer el hecho de cómo hacerlo. Esa reposición pretendieron intentar declarar desierta la licitación para echar abajo y volver a empezar, pero no es viable tampoco. Entonces hay que reponer el fallo y ahí es donde están inmiscuidos, que quizá le tengan que dar la razón a Bárbara Botello en la elección de recolector como el concesionario de la basura. Y en ese momento, pues las implicaciones políticas serían mayúsculas y creo que no las quieren tomar. Y por eso es que deben de urgirle los actores al presidente a que tomen alguna decisión, o sea, ¿qué es lo que van a hacer? Si van a ratificar a Red de Recolector, bueno, pues adelante, hay que salvar el problema, pero si no lo van a hacer y van a eliminar,
los costos económicos inherentes por la toma de la decisión y los costos políticos inherentes por esa misma toma de decisión, pues los van a tener que asumir, ¿no? Y el gran culpable en todo esto, pues el gran pagano va a ser el Héctor López Santillana. Como si faltaran problemas, no lo estarán calculando. Déjame decirte que en un tema, bueno, complicado para la ciudad como es el del Zapotillo, hoy amanecemos con esta noticia de que Arta Capital, a través de una de sus filiales, está comprando el 80% de los derechos de la concesión de Abengoa para hacer el acueducto. Y Arta Capital es un fondo que está en León ya, en el Parque Pilba, donde llega Michelin, y es muy cercano al alcalde. Entonces, López Santillana no está también cruzado de brazos en algunos temas. Esto es algo que probablemente se vino llevando a cabo negociaciones que hasta hoy se dan a conocer a la luz pública, ¿no? Claro. Ahora, acuérdate que también este problema de Abengoa ya tiene 3 años. O sea, el problema financiero, fiscal, de Abengoa España se detonó hace 3 años, o poquito más. Y después hubo el reflejo negado muchas veces por mismo Zapal y por la presidencia municipal, en este caso Bárbara Botello, cuando empezaron a decir que no le iba a afectar y no iba a afectar en León y que el acueducto seguía, pero cada vez sabíamos que había retrasos hasta que de plano fue insostenible la situación de Abengoa. Y con esto ahorita hay que ver también hasta dónde están, son 3 años previos ya de trabajo previendo esta situación de la negociación. Pero el caso de la basura son 15 días y así lo dictaminó el tribunal y pues tienen que cumplir en 15 días. El caso del acueducto, pues ya llevamos 3 años y esa fecha de agosto del 18 para tener agua del Zapotillo, pues digo, no se va a cumplir, eso definitivamente. Sí, bueno, pero ya esta es la primera noticia en mucho tiempo, Fito. Sí, claro. Y yo no la veo ajena a un activismo del que le gusta a López Santillana, de cuello blanco, hablar con los inversionistas, ¿no? Claro, hay que entenderlo. O sea, López Santillana fue muy muy bueno para eso, excelente para eso, ¿no? Lo que fue la promoción, lo que es ese activismo promocional de atracción de inversiones, de cuello blanco, todo eso, él fue muy bueno para eso, ¿sí? Lo que ha estado siendo problemático para él ha sido gobernar. Entonces, aquí es donde hay que diferenciar las dos acciones. Una puede ser de promoción de lo que es su campo, que sabemos que él es muy bueno para eso y puede estar aquí el resultado y lo vamos a empezar a ver. Y la otra muy distinta que es las acciones de gobierno, donde van implicados otro tipo de factores, que es donde estamos viendo la carencia, que también lo señalábamos la semana pasada. No hay carencia de actores capaces, digo, políticamente hablando, de actores capaces al interior del ayuntamiento y en la fracción, sobre todo el PAN, que estén ayudando al presidente a salir adelante de tantos problemas. Bueno, ahí está el frente de la presidencia municipal de León, pero hoy anduvo por León, y tú estás mejor enterado que nadie, el presidente de la Fundación Colosio, José Luis Romero Hicks, y bueno, pues ya se le ve muy animado para entrar a la carrera priista y a las patadas por debajo de la mesa de la precandidatura y de los contendientes del PRI, Fito. Así es, sí, trae actividad todo el día, gira en varios medios, en varios actos, en León, entrevistas y pues todo eso, activismo ya público, y en una entrevista en la mañana, pues tácita y prácticamente se declara listo para empezar a trabajar en la precandidatura, ¿no? No hay que olvidarnos, para el día 8 de octubre, según la ley electoral del Estado, inicia la precampaña de todos los pretensos a candidato a gobernador. Entonces, ahí es donde inician realmente las actividades oficiales, donde ya van a poder
hacerlo de forma oficial. Entonces, pues prácticamente el día 7 de septiembre inicia el proceso electoral en sí, y entonces pues para el 7 de septiembre falta muy poquito, esos meses, en el cual ya ya estamos viendo que hay más de un anotado y que se van a empezar a decantar por un método, y se van a empezar a decantar por alguien al interior del partido. Pero es verdad, o sea, José Luis ya lo dijo abiertamente, y bueno, es un buen elemento, es una persona capaz, es un muy buen priista, no es del priismo corrupto o del priismo negro o avergonzante que se tiene, ¿no?, al interior del PRI. Entonces, es un buen elemento, ojalá haya muchos como él, y para poder enriquecer la oferta política. Pero el que no debe estar nada contento es Gerardo Sánchez, que dio el visto bueno a su incorporación a la Fundación Colosio, autorizó a que, bueno, Santiago García y José Huerta Boitos lo invitaran, le dieran recursos, y hoy le sale que es precandidato. Digo, me gusta mucho el perfil de José Luis Romero, abona mucho al debate, pero creo que puede crear un cortocircuito, ¿no?, ahí en tu partido. Bueno, yo sé que es tu partido también. Acuérdate que cuando intentó José Luis empezar a hacer las labores de los foros al interior del PRI, ya hubo boicots de parte de la gente de Gerardo Sánchez por sus instrucciones a los mismos foros. Entonces, de que creó un cortocircuito, sí existió. Y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Cuando se destapan de esta manera, gentes que pueden ver afectado los intereses propios de alguien que también lo ha dicho a diestra y siniestra, que él quiere ser, y ha estado pues cooptando y comprando las estructuras al interior del partido, y lo ha dicho: yo lo quiero ser y quiero eliminar a todos aquellos que me pongan una sombra enfrente, ¿no? Muy bien. ¿De qué escribes esta semana, Fito? Perdóname, no te escuché. ¿De qué escribes esta semana en Zona Franca? Vamos a escribir precisamente sobre los efectos que va a tener el municipio en cuestión del fallo de la basura. Consecuencias políticas del sí y del no. ¿Qué va a pasar si le dan a Red Recolector? ¿Qué va a pasar si lo quitan? Hay muchas aristas interesantes. Muy bien. Te leemos con atención. Te lo agradezco. Muy buen fin de semana a todos. Muy buenas tardes a Fito Ponce, y gracias como siempre por el análisis.